Ahora sí, estamos en directo. Miércoles de Jamir. 8 menos 23 minutos de la tarde preparados para la batalla. Buenas a todos los que estáis por aquí. Espero os esté escuchando y viendo bien. Muchísimas gracias por pasaros por el stream. Gon, Jamid, Joseba, Creador, Ire, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos muchísimas ganas de lo que va a pasar hoy, de la pelea con Damon y GMG y de la oportunidad de pasar a semifinales este mes de diciembre. Para nosotros es un día muy especial, estamos concentrados, hemos estado preparando equipos hasta última hora. Vamos a ver qué pasa, qué equipos nos encontramos, a ver si acertamos en el emparejamiento de nuestros equipos contra los suyos. Tenemos muchísima ilusión, muchas ganas y espero que nos estéis apoyando a muerte. Día complicado, día de partido también del Mundial, estará la gente ahí dividida, pero bueno, vamos ahí. Muchísimas gracias por ir entrando, Cableao, Devani, muchísimas gracias, Virgin, Aote, no Ignorado. Estamos aprendiendo de tus techs ahí para ver si podemos hoy ganar. Enfrentamientos el día de hoy. Los tenéis aquí, Fakir contra Timmy Vaughn, Pecho contra Victory. A priori es la pelea más des, desparejada, no, por por así decirlo, la diferencia de mixer es la mayor. Greyjays contra Akat, contra Ludo, vamos a ver qué tal. Y luego tenemos el Team JC contra Daemon. Bueno, vamos a jugar un poquillo de galáctico, 10 minutos a ver si la cosa va bien, si todo funciona correctamente. Y nos tiramos al Jamir. Bueno, espero que todos estéis bien. Que hayáis tenido un bonito día. Que la actualización haya sido propicia para vosotros. Que tengáis la skin de manera free to play. En la primera tirada. Y que la pongáis. Porque es una skin, la verdad, que muy chula. La otra skin que va a salir. Ya lo habéis visto, seguro, es la de Evil Saga. Una skin que se parece, tiene un rollo, un aire a la de Iki Divino, a mí se me da ese aire. Pero luego en la miniatura del códex está muy chulo el diseño. Aquí estamos, templando los nervios, jugando un poquito de lo galáctico antes de lo que se viene, que es la pelea de cuartos de final. No, J no lo he baneado, creo que había pasado por otros canales para desear suerte y ahora vendrá, nos acompañará. Espero que todo funcione bien, que se escuche. Que no se lague, estoy cruzando los dedos. Tenemos cierta tendencia a liarla estos primeros días de stream, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Nos banea a Camus Divino y nos banea a Hasun. Ya, perséfone nos querrá jugar este brillo con Manigoldo, que raro, un Manigoldo en brillo. Nosotros vamos a jugar esta composición. Así con Lune y con los músicos. Yo creo que sí, venga, vamos a jugarla así. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Vamos a ver si se dan bien las peleas y si podemos traer la victoria para casa para la familia del Team Jaycee. Y mañana semifinales. Nos hace muchísima ilusión tener la posibilidad de pasar a semifinales. Vamos a darlo todo. Muchas gracias, Gon, por ese reporte. Muy necesario. Vamos a ver si esto se mantiene así. Estoy cruzando los dedos, aunque vosotros no me veis. No por la partida, sino por el stream. En la partida confío ciegamente en la Tets de Jota. Bueno, nos ha un brillito clásico. Con manigoldo al final. Vamos a ver este Suikio. 1305 de perforación. Lo vamos a tener. Muy complicado. Pero bueno, estamos. Jugando cositas alternativas para no enseñar las cartas de cara a nuestro enfrentamiento. Muchas gracias Kirito, gracias por pasarte por el canal. Vamos a intentar ganar, a darlo todo, a ver si se da, a ver si se da esa victoria y podemos llegar a semifinales. Ya llegamos en en octubre, vamos a ver si ahora también se puede llegar. Bueno, pues aquí no tenemos mucho más que hacer. Vamos a ver qué daño nos hace ese Manigoldo. Ah, no, nos va, bueno. Ha querido jugar meta. GG, Gildart. No estamos jugando meta nosotros, estamos jugando otras cosas, alternativas. Buena cuenta tiene Gildart, ¿eh? Habéis visto ahí 1300 de perforación. Una cuenta que se está convirtiendo en muy bestia. Venga, vamos allá. Vamos a jugar otra peleita. Y me va a tocar banear a Artemisa para poder jugar otras cosas. Bueno, ¿qué tal os ha ido la actualización? ¿Os ha parecido floja? Bien, estáis probando a nuestro Sion Sapuri Renacido que no ha sido anunciado ya en Duelo Sagrado. Ahí lo tenéis ya para probarlo, si queréis ver cómo funciona ese doble escudo, el que se pone a sí mismo y el que puede poner a otro personaje. No vino anunciado en las notas, pero está ya disponible en Duelo Sagrado Sion Sapuri Renacido. Para que le echéis un ojo, veáis la mecánica y veáis cómo funciona. Enzo, muchísimas gracias por pasarte. Vamos ahí con todo en este Jamir. Venga, vamos allá, nos quitamos Artemisa. Nos quita Sura. Nada interesante la actualización. ¿no? Ya lo único sorprendente, esto, lo de Sion Sapuri, que ya esté disponible en Duelo Sagrado para probar cómo van sus mecánicas. Ese doble escudo. Ricardo, muchísimas gracias por pasarte, por desearnos suerte. Estamos ya a full concentración. En 10 minutitos empieza lo bueno, el lío. Mañico, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por pasarte. Qué bien tenerte por aquí. Y vamos a ver si conseguimos la victoria. Bueno, vamos a ver si este Camus está de ataque. Está de ataque. No tiene mucha perforación. Aún así, no nos la vamos a jugar. No vamos a abrir el campo. Y aquí creo que ya tenemos esa nueva skin. Uy, no te vayas. Vamos a verte. Aquí la tenéis, esta skin de la Mariscal del inframundo. Bueno, vamos a bufar a Manigoldo. Aquí no vamos a hacer el ataque en área, vamos a hacer este pequeño ataque para que salga el perro. Sí que nos vamos a aplicar esta habilidad para ganarnos resistencia de estado cuando toca la serenata. Aumenta la resistencia a estado. Tenemos un 172. Vamos a ver si es suficiente. Hacemos buen daño y ahora sí que nos vamos con la inmunidad, con esta habilidad de 1 de energía para ser inmunes. Y vamos a esconder a Lune. Vamos allá. Hacemos un poquito de daño. Él también activa. Y le hemos bajado bastante la vida con las dos serenatas de Orfeo. Va a esconderlo, de hecho. ¿Qué tal, Jota? ¿Le escucháis? <laughs> Ahí vamos. Conf Confirmáis si escucháis a, aquí a Jota. Nada, estamos jugando Duelo Galáctico, un Brillo, que nosotros no estamos jugando Brillo, y un Frost, y ahora nos están jugando esta alineación con Mew. Yo creo que vamos a ejecutar a... La mariscal, dime. Ok, correcto. Venga, vamos aquí a hacer esto. Turu, gracias por pasarte. A J no se le oye. Nos comenta... Hola, lobo, ¿qué tal? <laughs> a ver, vamos aquí a hacer un simple básico. Dime. Bueno, ahí está. Hacemos daño. Nos hemos curado un poco. Ataque de Mew. Bueno, nos está haciendo bastante daño ese Mew. Gracias, Clan Chubaca, muchísimas gracias por pasarte esa suerte. Venga, nos vamos a rendir. Con Jave, buena techa ahí con Mew. Vale. Venga, Frank, ¿qué tal? Saludos. Vamos a... Sí, Frank Araya, dice Jota, que un saludo, un saludo muy fuerte. Vamos a hacer esto un momento, vamos a probar esto, el anti-snipeo. Aquí me confirmáis si estáis viendo la pantalla anti-snipeo. Tú, Jota, sigues viendo el juego. Perfecto. Venga, vamos allá. Vamos a echar un, un ojo. No, no penséis que Jota es un ente que vive en mi interior, no existe, es real. Aquí tienes esto que me pedías, Jota, ¿te parece bien? Venga, venga, listo, listo, listo. Perfecto. ¿Por qué no se llama Jota? No quieres, tímido. Venga, volvemos aquí. Yo creo que ha ido todo bien. Ha funcionado el anti-snipeo. Si esta es la pantalla anti, confirmo. Sí, la que sale el logo. Nos nos está comentando J que pasamos una batalla de ayer, pero como nosotros no podemos apostar sobre nosotros mismos, no podemos verla ya y no podemos ver la repetición. Quería, quería ver J una batalla que hicimos ayer para que el, el chat nos diera la opinión sobre. unos movimientos, pero no podemos ver repetido. Francesco, muchísimas gracias. J es tu subconsciente, y si habla lleva J, los crack y suerte hoy. Es el Pepito Grillo, es mi Pepito Grillo, es la voz de mi conciencia. Yo soy. Simplemente la marioneta. Él es el que dice lo que hay que hacer. Muchísimas gracias por pasaros. Estamos a 10 minutitos de nuestra pelea de Jamir, estamos muy contentos de que estéis aquí, con muchísimas ganas de pasar a semifinales, ojalá se dé y podamos vivirlo con todos vosotros. Nos pregunta Gel, que de qué depende que Manigoldo pegue más de la vida. Su daño está en función de la vida, obviamente también el ataque cósmico y el daño cósmico ayudan, pero sus habilidades van en función de la vida, así que hay que buscarle Cosmos que le den puntos de salud y subatributos que le den PS. Esa es la buena configuración para Manigoldo para que pegue más, muchos puntos de salud. Obviamente luego todos esos otros puntos como la perforación, el ataque cósmico y el daño cósmico le ayudan, pero en principio con la salud estaría bien. Jesús, muchísimas gracias por pasarte por el canal. Venga, vamos a... Manear Artemisa, por ejemplo, nos están jugando Frost o Brillo. Así que vamos a obligar a jugar otra cosa. ¿Me pregunta Jota algo? No, 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 no. Esto es por línea interna. Gilberto, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por pasarte por el canal. Ya sabéis, si queréis regalarnos una suscripción o un like, estaríamos encantados. Nos sentimos arropados por todos vosotros. Venga, vamos al lío, vamos a seguir probando estos músicos con Manigoldo, a ver si funcionan. Vamos ahí. Nos saca un equipo bastante bueno. Este a mí me gusta mucho. Lo hemos estado probando estos días atrás. Con Saga, Manigoldo y el doble turno azura y hace unos destrozos impresionantes. ¿eh? Es muy bueno este equipo que tiene enfrente. Con Alón para rematar. Ahí está, nos abre el campo. Vamos a hacer nosotros lo propio. Abrimos con Atena. Y como va a atacar en área sesura, nos va a dar energía. De momento no vamos a esconder a nadie. Hemos logrado ralentizar a Hasun. Así que no va a tener doble turno sura. Aún así nos hará bastante daño. No tiene escudo. Eso es bueno. Ahí está. Se suma alguna esfera de fósforo más. Hasun tiene que decidir si dar doble turno a Lon o Sura. Va con la timidez sobre ese Sura. Nosotros vamos a bufar aquí. Abre. Perfecto. En la primera ronda nos ha transformado, nos va a hacer bastante daño salón. Al parecer el bug de PvP en la global ya no está, ya han arreglado el bug en América. Nos alegramos un montón si es así. Se nos ha ido nuestro farao, vamos a abrir el campo. Bueno, nuestro manigoldo tiene bastante vida. Muchas gracias por esa suerte que nos estáis deseando. La vamos a necesitar. Venga, vamos a esconder. Aquí. Ejecutamos a saga. Y vamos a lanzar esa explosión de galaxia sobre manigoldo. El suyo actúa antes. Ahí vuelven a caer las explosiones de galaxia. Ataca. Nos mata Saga. Y se cura. Hacemos lo propio. Bueno. Vamos a ver su manigoldo. 128.000 de vida. No está mal. Con frutos. Eso es, eso es. Se está lagueando, nos comenta Virgi. Yo lo veo bien. Suerte, equipo Álvaro. Muchísimas gracias. Vamos a ver si logramos la victoria. ¿Mm? No te olvides de reiniciar el juego antes de la partida, JC. Nada, ya vamos a lo loco. A lo loco, vamos. Se van las Atenas. Nos ataca 16.000 y se cura unos 200.000. Nosotros tenemos que abrir el campo. daño final de turno. Él tiene tres esferas, nosotros no tenemos. Y estamos bufados. Vuelve a abrir el campo él. Ahora sí, nosotros pegamos. Intentaremos sorprenderte Álvaro con la TECH. Ya sabes, la chistera del mago J ha preparado cosas. Vamos a ver si nos funciona. Y esto va a pasar a partir de ahora, eh. Manigoldos aquí quedándose muy a final de ronda. Volvemos a abrir así. Sí, 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 sí. Pues mira, ahí ha pegado nuestro manigoldo. No sé por qué. Normalmente el manigoldo más lento es el que activa primero la pasiva de final de turno. Y estamos viendo que ahora, a ver si lo compramos es al revés. Vamos a ver si primero pega el nuestro o el suyo. A final de turno pega el nuestro y le ganamos. Nos pregunta Clan Chubaca: ¿Qué es mejor? ¿Fuxia o el nuevo cosmo para Manigoldo? Nosotros creemos que Fuxia. Bueno, era Mileros. Muy buena partida sacada adelante. Venga, nos vamos ya a lo importante: al lío, a Jamir. Venga. Estamos preparados. Dos minutitos, cuarenta segundos. En estos casos nos dice Cableado suele ganar el que lleva el Cosmo de la Manzana. En, en primeros turnos es más efectivo Fucsia. Partidas largas la Manzana así que da un poco más de resistencia, pero también influye la vida y ese daño de final de turno. Nos pregunta Turu que si no se te puede oír De momento no, le tenemos aquí escondido Solo vive en mi interior Lo hemos configurado para Para intentar que se escuche esto Pero no lo hemos conseguido, pero bueno, está ahí Gaby ¿qué tal? Muchísimas gracias por pasarte Qué bien que estéis ahí Vamos ahí a darlo todo Ni a Arboria se le escucha No, yo a Arboria todavía no le escucho, sé que está por aquí Sí, está... ¡Ah, mira! Hola Me está sonando ahora ¿Qué tal, compi Arboria? Sí, aquí está también Arboria. No. Bueno, esto ya es. Es la reunión galáctica aquí. Jaime, ¿qué tal? <laughs> Mucha suerte, gracias. Estamos aquí haciendo una cadena, el Team JC aquí está. Lo podéis ver ahí arriba. En el recuadrito arriba de la emisión, los que estamos aquí metidos en el Discord comentando la partida: está J, está Arborea, ahora está Jamid y está el que os habla, Jaycee. Bueno, vamos a ver si entre todos logramos sacar la partida adelante. Antes. Venga, vamos ahí. No te voy a liar más. Gracias, Green. Nada. A ver, habla ahora a los que estáis por aquí, Arbo, Jota, a ver si os escuchan. Hola, hola, hola. A ver si, sí, hola, hola. A ver si ahora os escuchan. Dale un saludo a mi hermano Green, que está por ahí. Green, te saludo, Jota. Muchísimas gracias por pasarte. Vamos ahí. Un saludo a todos. Hombre, hola, Juanca, hola. ¿qué tal? También está Juanca ahí saludando. Ahora estamos todo el equipo, bro. Ahora estamos los cuatro fantásticos. No sé si se escuchará, así. pero es un gusto tenerlos por aquí. Sí se escucha, oh fantástico, lo ole, hemos conseguido. Ole, ole. Ahora Maravilloso. ahora sí, venga, va. Ya estamos tranquilos. Esto ya, gallinero. Ahora, te, ahora ya te puedes mutear. Bueno, ahora ya nos vamos. Me gusta. Empezamos. Empezamos. Va primero, ¿eh? Va primero ver, con esa Sato. Sasa va a poder abrir los campos y va a poder decelerar con su saga. Bueno. Vamos a ver. 611 631, pero nos ha quitado velocidad con ese Sur. ¿Y por qué va sí. tan rápido? Él lleva, oh, oh, lleva sura nosotros no. Recordad que nos ha quitado velocidad, por eso activamos brillo. Sí, es, esconder a Artemisa. Escondemos a Artemisa. ¿Él lleva sura y nosotros no? ¿Cómo que nosotros no? Sí, sí, llevamos también nosotros. Pero que, bueno, que va más rápido. Igualmente ahora cuando actúe Albafica veremos a ver si se nos pone su por delante. Vamos a ver si no, no de nos decelera tanto como para que actúe susura delante de nuestras unidades. Vamos a ver cómo quedan las velocidades después que de que abra el campo. No. No, Albafica. Bueno, tenemos que elegir objetivo. Ya está, ya está, ya está, Vamos a por saga. Sí, saga. A el toro pegado durísimo, nos va a matar. Pero lo tenemos en el mixer, ¿no? ¿Lo tenemos en el mixer o no lo tenemos en el mixer? ¿Cómo no. Tú? ¿Qué, ¿Qué hostia no, hace no. eso? ¿Qué hostia eso? Bueno, vamos. No, si vamos ¿no no. bueno, bueno, a ir. No, no, no. no, nada, no Venga, vamos ahí, allá. No, no. Activamos aquí. Ya ha cumplido su función. Venga, activamos. Estamos por delante. Estamos por delante ya. Pase lo que pase. Deberías. Deberías tratar de matar a Azura, te digo. Sí. Venga. Sí, Azura. Azura, Azura ya. No sé si nos lo vamos a llevar. No sé si, muere. No sé si se muere. Da igual, pero lo ganamos con suikio Bueno, ha tanqueado. Turno de sesura Luego irá nuestro suikio Él tiene que hacer lo mismo con suikio Tiene que intentar ir a por suikio porque si no. Sí. Se le va a complicar. Pero va a matar a Suikyo. Imposible que te lo mate. Muy difícil. Tira Sura. Irá por Saga entonces. Va por Saga. No lo mata. Y ahora aquí nosotros vamos a por Suikio. Venga. Sí, a Suikyo. Vamos a ver si nos lo podemos llevar. Sí, 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 sí. Sí, Te lo llevas. Y seguimos con Suikio. A ver eso. Sí, A ver esos ataques si nos favorecen. Venga, pega, pega el toro. Pisotón nos mata Sura. Oh, qué mal ese toro. Nos ha reventado. Qué lástima. Qué lástima, este toro nos ha estropeado la partida. 146.473 de perforación, vaya bestia. Qué lindo, bro. Uf, aquí la diferencia de cuenta sí que se ha notado. Sí. Qué claro, lástima. De ser. Qué había con la Venga, vamos. Mierda, no, no. Venga, va, tranquilos, volvemos. Venga, tranquilos. Volvemos. No estuvo... Tampoco tanto, Jota porque o sea, eh, o sea igual te iban a morir todos por el toro. No, no viste ese daño tan absurdo que hizo. Sí, o sea, no. o sea, aunque hubiese estado adelante. Si no, vale. Vale, mírame el, co el cosmo central del Camus, por favor. Del Camus de C bueno, lleva quimera en ese camus vale, lleva sierpe ya está sierpe lleva en ese camus tenemos cierta ventaja en eso actúa su primero, subo Fiuco. tratamiento y rebote, ¿vale? tratamiento y rebote solo podemos poner uno sí, solo podemos poner uno tratamiento vamos allá Los congelamos Va más lento él, qué cabrón, ¿eh? Creo que tendremos sí, la misma velocidad y habrá elegido... Tenemos la misma velocidad, ha elegido... De manera random. Bueno, eso se va a arreglar. problema es manigoldo, que es inmune y tanatos Vale, no te preocupes. Tienes que esconder a June, No, eh, sí, eh... No, no. Tienes que esconder aquí a Camus, eh, A Camus Norm, A Camus DC. Que no te lo marque. Yo creo. ¿Al huevo opinas tú? qué opinas, Arboria? Eh, sí, a huevo. Es que el problema es que te va a congelar a June, si no. no ¿Entendés? Esconda June, venga, va, esconda la June. ¿La escondo? Sí. Esconda June, sí. Y ponle la marca a pues, Thanatos. ¿tana? ¿Con los dos de energía utilizamos los dos de sí, energía? Sí, con... Claro, porque ahora vamos más rápido y no lo podemos pegar para que no devuelva el daño. Ahora vamos a quitar bolita con Camus de, 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 de C. Venga, pego con la de dos a Thanatos. Atanatos. Este. Lo obligamos casi a que nos marque un Iron, ¿no? Que nos marque a quien quiera. Nos lo marca. ¿Tírale un básico a Fiuco No, 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 no. Al Cambus no, no. cam DC. ¿A de DC? No, sí, no, si sí, él acá... sí, va a pegar, acá... él va a pegar y se va a llenar de copos, no, a Ophiuco, hazme caso. No, no, pero él no tiene <laughs> energía. Ah, vale, pues sacamos de C, venga. Tira, hazle caso a la arbo리아. Acamus RC, Acamus renacido. A DC, 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 al huevo, al huevo. Que le tire un básico al huevo. Tira un básico sí. al huevo. El tiempo sí. automático. Vale, me sí, lo, vale, quita, vale, lo quita, vale, lo, quita vale. lo quita, lo quita, lo quita. Bueno, igual tampoco es tan grave Era más que nada para ronda 2 ya tener más copos y, y después ya. Bueno, resistencia a estado. ¿Qué hizo en automático? Nos quitó el copito, nos lo, lo quitó los pies de Ofiuco, ¿no? Sí, ¿Sí? Ni eso mal, es, sí. Verdad. Vale, vale, ni tan mal, sí. eh, La sí. semilla a, a Ophiuko, con eso. Le ponemos el pastito a Ophiuko. J te has ido, estás ahí. Estoy aquí. Venga. Está aquí, está aquí. Le ponemos a sí, sí. Y pegale yeah, a, a, si me... a Persephone. Básico a Persephone. Sí, para ver si le pone los pies a, a los piecitos. Venga, ahí está, sí. No tiene energía. Bueno, aquí no tenemos que pensar mucho. Manigoldo a ver qué hace. Si va a gastar la energía o no. Ojalá. Tiene 5. Hace un básico. Bueno. Nosotros tenemos cuatro de energía, chicos. ¿Qué hacemos con Oneiros? Eh, tiene, las dos marca... ya tiene dos marcas. Puestas. Ya tiene dos marcas puestas. Sí, tiene marca Camus y Thanatos. Marca, marca, ma, ma, marca. Ah, vale. Pero igual, igual, igual activa para, que... a para acumular daño por, por las semillas. Venga, tiramos a Ofiuco. Le pegamos con la de dos. Ahí está. Y nos transformamos. Pegamos. Explota a todos. Bueno, hemos bajado un poquito el equipo. Ahora, eh, básico. Básico al 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 huevo. Para vale, que ahora. acumule. No ha acumulado nada. Vale. No, da igual, pero vamos más lento nosotros, no te preocupes. Sí, ya sigamos más lento. Esto es mejor. Este. Con Persephone quitas eh, la marca, ¿cuántos cupos tiene Ofigo? No lo veo. Ofigo tiene tres. Vale descongelaría a June. A June. Eso es. Descongelamos, quitamos la bolita a June. a June. Se congela Perséfone no hace daño ese huevo, porque está marcado por Oneiros. Vamos ah, a ver. Probablemente puede ser que te congele, pero. El control, vamos a ver. luego no le congelas tú también? Bueno, nos congeló efectivamente a June y a Fiuco. Y aquí. Tú, venga. Vamos a intentar congelar a su equipo bueno se congelan todos menos Thanatos, camus rc y ofiuco va a ser el momento de oneiros eh de reventarlo todo vamos a intentarlo en esta... ¿Tienes, que tienes, que tienes que reventar a ese a ese a ese ofiuco utilizamos genérico. la de tres de energía paisaje onírico la 3, la 3. y la de tres sobre Ophiucco, sobre ofiuco Venga, vamos allá. No, lo ha tanqueado y se cura entero. Lo ha tanqueado, pero ¿cómo lo ha tanqueado, bro? Se ha curado entero, voy a pegar. Se ha curado enterito, ¿sí? se muere por el Coge la Camus normal. Aquí le tiramos el cofina, Camus y resistencia a estado. No, básico, ¿para qué? Si no. Si necesitamos congelarlo, sobra, si no nos congela él. Sí, si claro, no nos congela sí. él. Sí, pero el es... Bueno, ahora vamos a ver si tenemos nosotros la misma suerte o no. Y resiste el Camus. ¿Qué vamos a tener esa suerte? Olvídate. Nos congela. A Ofiuco. Tira básico, tira básico a Manigoldo, ¿no? Sí, Venga, vamos allá. Explota. Y Tira de dos, Vamos. A todo. Manigoldo no se congelará, ya lo sabemos. Tiene inmunidad y tampoco Fiuco. Hoy qué mala suerte estamos teniendo. Qué madre suerte, mía. Mala suerte hoy. Mala suerte estamos teniendo hoy. Bueno, pero si, si nos tanquea esta ronda la la Perse, o sea, tenemos un tiro. ¿Estallamos ahora? ¿O Neiro estalla? Sí, Thanatos sí, sí. va a... Okay. a. pegarnos el ojazo, vamos a ver. No, no, esta ronda no. no. no, no, esta ronda no. Sí, esta ronda sí, ah. es cuatro, sí, ¿no? sí, sí, en la 4. Bueno, no, Tanato... vamos a la, la, la realidad para ponernos escudo. Es... Y no hace. Está marcado Thanatos, pero nos va a hacer daño Marca igual. Marca y marcamos a Manigoldo, aunque nos va a pegar. Curación. No salta la ira de Thanatos. Ah, bien, la pues ya estaba, con, estaba con, con razón. Bueno, y ahora sí, sí podemos utilizar Ofico, eh, eh, Ofico. sobre Ofiuco. Ahora sí. sí. Tirada de dos. Vamos sí, a cosechar. Atacando. No hacemos mucho daño. No hacemos nada, qué burrada, tío. Pero está no tanqueando muchísimo. Esto, ¿no? Manigoldo está haciendo que recupere vida a los personajes suyos. Bueno, seguimos. Se nos muere Fiuco, ahora vamos a poder vale, poner un par pero, de secretos. Por, por resurrec resurrección y tratamiento. Vamos es. ahí. Uno. Y vamos con el segundo. Utilizamos la redadera. Claro, claro. Y nos quedan tres de energía, ¿eh? que la... Sí, sí, que no, que no Ven, nos mata Vamos Fiuque, allá. No. Vamos a ver. Nos van a devolver energía ahora. La resu se aplica sobre. Nuestra June. Ahora tenemos seis de energía, compañeros. Eh, paisaje hoy. Eh, no, ¿no? la, sí, yo, yo, sí, yo la de tres. Nos gastamos la energía. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, todo a, al, ma, al manigote. Manigoldo. Venga, sí, manigol. bueno, o sea, vamos Pero porque no hacemos nada. O sea, es una Hemos barbaridad. tanqueado este daño. Bueno, ahora ya oh, sus personajes empiezan a bajar un poco de vida, por lo menos. Siguiente ronda. Bueno, aquí vamos a hacer un básico... Ah, vale. No, a Manigoldo es in inmune. Tiene ahí el simbolito de la inmunidad. Hacemos un básico a Thanatos, por ejemplo. Que Resiste. salte, a ver si salta. No. Joder, que no tenemos poder. ¿Pero básico a ver si salta? Básico. No, es que no... sí, 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 básico sí, a Thanatos. Sí, sí, salto, salto, salto. Vale. Me vale. Me vale. Y y ahora, ahora, te, ahora congela todo. Manigoldo no se va a congelar. Pero tan sí. Bueno, y ahora curación para todo el mundo. Bueno, venga. Vamos ahí. Seguimos. Enredadera, las serpientes nos van a ayudar un poquito. Esperemos. La de no va a hacer daño, está marcado. Tenemos. Un poco de daño. Lo que sí que hace es que vuelve a recuperar vida otra vez. Sus personajes están full vida. Eso es verdad. 3. Utilizamos la de 3 otra vez. Volvemos a tirarle sobre Manigoldo. Sí, claro. Ahí está. Venga, vamos allá. Tira un básico, un básico a Mani para quitarle vida. Sí, sí, sí. Que es inmune. Se y tira, eh. Ojo, ¿que va, tenemos tres. No, 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 no básico ¿Básico bueno, a Mani. Acá muy de C. O Venga, esperad que se pone así, ya te la vas bajando a la Ey, esperad que te, sea te, se te, ha te, ha liberado, te, eh. Te, sí, ya, te, da da eh. Vamos da a da igual, intentar igual, congelar. Resistencia ha estado, chicos. Tranquilo, tranquilo. Pero tenemos a, Tener tenemos a... otro camo. Tenemos el otro camo. Simplemente hay que guardar energía, ¿vale? Ya tendría que reventar manigoldo. O sea, eh, tra Tratamiento. Tendría que reventar el, el, el Oneiros. Sí. Eh, se, se va. Se ropa. va a curar, eh. Se va a curar. Con el ataque de Manigoldo se va a curar. Deberíamos de guardar. Bueno, ya van teniendo cada vez menos vida. la de tres a Camus. Espera cuántos tenemos siete, ¿no? Sí, vale. a Camus DC, de C, le pego. Con la de 3, ¿vale? Dale, pégale. Recordad que tiene un secreto todavía. Da igual. Sí, no sí. Y congélalo al camus como sea, bro. Sí, lo intentaré. Sí, ahora. Sí, tiramos si es esto. cofito. Tratad de congelar. Congélalo. Vale, vale, vale. Sí, sí, vale, se, vale. Congela, se congela, se congela. Plástico, básico. Básico, básico. Al camus renacido. Al camus renacido, a ser el básico. No me digáis si vale, es que si no me lío. Venga, y tira, tiramos. Eh, tira, tira. Y Deberíamos otra de vez de resistencia de... de estado. Deberíamos de con Persephone atacar antes de que se nos muera. Tratamiento, no, ahora se mueren todos. Van a volver a recuperar vida con Manigoldo. Sí, pero se le va la inmunidad ya, ¿eh? Abre no, ya no, el campo. No, no, bueno, venga. La de tres paisaje onírico sobre Camus. Camus. Bueno, y así, le borramos el equipo. Ya está. Buah, vamos, Venga. chavales, qué bien. Venga, ya Uf, está, ¿Eh? Ya búteate, está. Búteate. Ahora volvemos, no habléis en este momento, por favor, chicos, no habléis hasta que os silencie. El primero que hay que matar es a Manigoldo. Estamos de vuelta. Venga. Activa, activa. Vamos allá. Activamos brillo. Ah, por Manigoldo, ya ¿eh? ah, Por Manigoldo con todo. Venga. Y vamos a por el primer objetivo. Vamos allá. Cuatro fucsias. Ya lo estáis viendo. Bueno, salta la ira de Thanatos. Vamos. Venga, vamos con otro ataque y vamos con el último. Ahora va nuestro Sura. Esconde a, esconde a, a la idiota, a la idiota ese. Artemisa. Sí? Bueno, no le vamos a conseguir matar a Manigoldo, ¿eh? ¿Cómo que no con Sura que no lo matamos? ¿No lo vas a matar? No. Ah, Se quedó muy cerca. No, estamos teniendo mucha suerte, ya lo estáis viendo en esta partida, pero bueno, vamos ahí. Bueno, Bafica quita curaciones. Ahí estamos, peleando en directo por pasar la semifinal contra Damon GMG. Va a poner dos secretos, seguramente curación y resu. Tendrías que atacarla o tendría... No, 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 a Manigold le quitaremos la resu, hazme caso. No, 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 es que, es que si haces eso sa sale con full vida. Es me mejor matar a Ufioco. Sí, pero, pero, no mata, pero que no lo matamos, que no lo matamos. Igual se si va a curar, va a poner curación. Sí que no lo matamos. A mí no sí lo matamos. Un... Hazme caso, Arboria, tiene curación. ¿Vamos a por Manigoldo? O a por Vete Mete mani por Manigoldo, hazme caso. Porque si no te tiene un rebote, entonces no se cura. Y, y tienes la de. Tiene la resu. Y se cura. Y ahora volvemos claro, a por ves, Manigoldo. Ves. Eh. Claro, ¿ves? 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 Buena, buena, buena. Venga, muere vale, Manigoldo. Vale, vale. Le queda el equipo Frost y Thanatos. Para el daño. Ya está marcada nuestra sasa, con lo cual va a hacer un básico. Se lo vamos a devolver. Ahora ya, que está sufriendo vale, bastante depende. daño. Ahora depende de que no, no escoges la, a, a la salsa. Bueno, vamos a ver qué decide hacer. Tú no digas lo que tiene que hacer el rival, J, recuerda que nos pueden estar escuchando. Ha hecho esa tontería, pues bien. Ah. Perdón, perdón. Venga, vamos. Bueno, hace bastante daño ese huevo. ¡Ostras! Nos ha dejado bajitos de energía y tiene dos. Tiene energía para hacerlo y está... Se esconde. Escutiendo. Vale, vale, lo ha hecho bien. bien. Eh, lo ha hecho bien. bien. Vale. Lo ha bien hecho, bien bien hecho bien que te caga. Vale. Eh, Misopetamino en Artemisa. Activamos campo. Y vamos a portar Quita, espera, espera. Eh, quita... No, no, espera. No, 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 ¿Eh? no. No, al huevo no. No fue al huevo, fue a Persephone. Vale. Ahora vete a por. Ahora si sí tienes que ir a por a Ofiuco. Ofiuco. Que ahora sí te lo llevas. Vale, y ahora vas a por a No quitamos la bolita en Artemisa. No, porque... No, no, no porque, porque vale. se me hizo. Vale. Sí, mune, por vale, vale. vale, ah, Aportanatos. Bueno, se dan con fucsia que está aguantando bastante. Sí, sí, se va, se va, se va, se va. No le conseguimos matar. No lo no creo. Oye, no tenemos una mierda, es suerte, oye, bro. Bueno, tenemos Alba Fica. Tenemos... Tranqui. Todavía tranqui, opciones, venga. Vamos. Hay vida, hay vida. Hay vida, hay vida. Básico sobre Araya. Ya, el pierde quedando, la pero... timidez ahora. El pierde la timidez ahora. Sí, pero nos va, mar... no, no, no va a reventar a todos. Bueno, vamos a esperar, tranquilidad, vamos a seguir. Resistencia a estado, le devolvemos unos ataques. Para Basiquito. nos matará ya. Vamos a ver el daño que hace ese camus, esperemos aguantar. Si, sí, Alba también Albafica no le devuelve el ataque, el golpe bueno, y nos congela a todos. Aguantarte, por supuesto Rebobinamos a Camus. Rebobinamos a Camus. Bueno. Yo debería de ir a matar a Camus primero, eh. Atánatos, Camus está muerto. Acá, hay que matar. Ok, Atánatos. A a vamos a, a por Thanatos, sí, sí, tranquilos chicos, vamos a por Thanatos ¿no? Doble básico. Otro, ¿no? Explota tranquilo. la ira. Aguanta. Bien. Sí, sí, aguanta, 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 Pero no nos vamos a llevar a ese Thanatos, eh. Durísimo pues... ese Thanatos, lo que está aguantando este Thanatos, madre mía. lo que esto, esto se lo lleva todo. En principio... Vale, sí, a por, a básicos o con, y... básico o con la de 3 Tira la de 3 la de contra Ofiuco, eh, yo creo, ¿no? O, contra ahí. Camus, que es el que se va a morir y va a haber más ataques claro. repetitivos. Vale, claro, venga A ver si nos sale, venga va Pero el tema es que se va a curar todo el equipo por Ophiucho parece No a Persefone, no te creo Estamos jodidos Bueno, es que ahora es nos lo ha roto ahora, se va. No lo Tiene cofín. Resistencia a estado y nos va a matar con la semilla. No nos va a matar no. nada. Bueno, ataques y se muere por el rebote. Va, pero la de tres la tenemos que ganar, ¿no? Tiene. A ver si hace un básico. Y no, no, no nos mata. ¿A quién tiramos la de tres? A Fiuco. ¿A Ofiuco sí. ¿Le tiramos la de tres sí, a Ofiuco No, 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 no. al Tánatos que no puso nada. Al Tánatos, al No tenemos serpiente, ¿no? Y nos morimos. Sí, nah. es que con reflejo de daño. Bueno, no pasa nada. Muteate, muteate. Bueno. <laughs> Tranquilos, chicos, vamos a esperar que se acabe la batalla. Sí, sí, sí. No tiene sangrado a nadie, ¿no? Bueno, ahora sí, tranquilos chicos, silencio hasta que volvamos, hasta que os diga. Dios nos nos guíe. Volvemos a ver si en esta tenemos no, suerte. Activa. Vamos con hipnos, que Sasa. Dar. Activamos brillo. No tiene a que por A, a por gasun. No a por irnos. No por doble turno. Sí pero no, no le vamos a desacelerar suficiente. ¿Tú crees que sí? Vete a por irnos, pero como le quita o sea, al pegar dos veces le quita la aceleración. Vete a por irnos, venga, vamos a probar. Haz de caso a Arbolia que Arbolia 10 Vamos a por himnos, seguro, sí, antes si se que se a por Jason. O sea, es que si se muere Hypnos ya no tiene el doble turno ya, y no se es da mal, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Bueno. Vale. Escondemos aquí, a Artemisa. Escondemos si a Artemisa. Si, por si acaso, por si acaso. Bueno, y vamos a. Ya y a ver si nos da la velocidad con, con esta ah, desgracia. Ojalá. Va antes nuestro Sura. Ahora sí, vamos con toda por Hipnos. Sí, a por Hipnos. Muchísimo daño. Ahora sí, venga, vamos otra vez a por Hipnos. Venga. Venga. Están todos muertos, va. Hay un tiro aquí. Nos levanta a Suikyo. Escúchame, quiero. Muteate, Jaycee, porfa. Un segundo, un segundo. Vale. Bueno, ya está, estamos no, haciendo unas sí. comprobaciones. Depende ahora de qué pase ahora, si están todos muertos. Bueno, no es tunea. Vale, bien. Se va a dar doble turno a Lon para intentar evolucionar. Esperemos que no, no lo hay, consiga. No, se esconderá, se esconderá se esconderá de, 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 de evolucionamos a Hasun y ya está. Y <laughs> Bueno, estamos jugando contra una cuenta bastante fuerte, ya lo sabéis, una superior a la nuestra, pero estamos intentándolo. Timidez en Alon. En Alon, vale, en el, en el turno de Alon. Esto está estudiado, no te preocupes. Y pone la curación sobre Canon. Vale. Ahora tenemos que rebobinar. Miso, a... primero Miso, chicos, ¿a sí. quién? A Sura siempre, porque vas a pegar con la de dos, ¿no? ¿O no? Yo pegaría dos veces con Sura, no lo sé, ¿eh? ¿No creéis sí, que vaya, no... Vaya, vaya. ¿Mejor a Suikio. Entonces, a sí. Suikyo, sí. Sí, sí, yo diría Suikio. Venga, vamos allá. Básico. Eh, sí. No, a menos a eh, menos, eh, Atena, por ejemplo. Menos a, o a Yako, menos a a que quiera. Sí, sí. Venga, vamos allá. Le salta la segunda vida a Canon. Vuelvo a hacer otro básico, a Atena. O ahora ya a Hachuna para quitarle la curación. No, no, no. A no. A Atena. A, um... Atena. Atena, venga, sí. vamos allá. Es porque a Hasun le vas le va a, a resetear ahora? Pues. Rebobinamos a Jasun. Eso. es. Venga y lo matamos. Es. Venga, vamos ahí. Y vamos con los ataques a por él. Ralentización, ralentización. Y ahora vamos con los dos ataques a por Jasun. Venga, ya está. Así, nos Se llevamos. Le va a no, ya está muerto. Vamos allá. Ya está ya GG. ya no puede quitar la, el escudo nunca. Bueno, está ya está. Ya, está, eh. ya, está, ya está, está Gigi. Venga, vamos y la última ya sabemos. Bueno, aquí nos toca hacer simplemente ataques a Atena. Sí, bueno. Con el reflejo, con lo de Zaga. No, no. No, bueno, no podemos hacer, no podemos hacer otra no. cosa. Tenemos la segunda vida de Albafica, tenemos el escudo con Sura que además se va a acelerar a en la siguiente ronda. Bueno, no, a ver. Lo, lo único que nos puede es cambiar la vida a Sura y sí. pero bueno, se le baja la vida otra vez. Tenemos Suikyo, tenemos Saga, tenemos Albafica. Ah, pero, pero ya con la hostia de con la hostia de Albafica ya. Y está. Sura actuará más rápido, imaginamos que Satena en la siguiente ronda. Sí, que Satena seguro, seguro. Si no estamos jodidos. Sí, hombre. No, hombre. Bueno, gracias a todos los que estáis por el chat, os leemos poco porque estamos aquí tensos con la partida, Nonain, Creador, Aquarius, Virgi, Kraken, Jaime, Irene, todos, muchísimas gracias. Vamos más, va, vamos más rápido, todo. Básico, todo. A, básico, Atena. Sí, de wa, de wa. Está ganado, está ganado. Básico no, a Pero es para que no se esconda otra vez y poder M atacarle. ¿Pone la, la confu, entonces? Le tiramos la confusión, claro, para poder atacarle ahora. No le entra la confusión. ¿Cómo coño? No, no va a tener suerte en nada hoy. No, la suerte no nos está acompañando Ya lo estáis viendo. Que nada de lo que hacemos. Estamos. Si le quitamos, la... si le quitamos la... el árbol, ya está. Con el de bueno, ya está, ya está. No, tranquilos, tranquilos, ya está. Vale, vale, vale. Bueno, nos vamos, nos vamos a la quinta. Esperadnos un momento. Un momento, un momento. Que ¿eh? Eso es lo volvemos, que no hay... volvemos. Mira, Mirror Match lleva decelerador 634. Vamos a abrir con Atena. Y ahora pensamos qué hacer. Nos puede decelerar algún personaje. ¿A quién escondemos? Ya sabéis cuál es mi opinión. Hay que esconder a Jasun, sí o sí. A Jasun, a Hasun. siempre a Jasun. Hay que esconder a Jasun, J. Aunque sé vale. lo que dice Jota, yo sé por lo que lo dice. Sí, pero es que es demasiado riesgo. Sí, Tenemos sí, que esconder sí. a Hasumi. Ya, ya, ya. Okay, okay. Bueno, nos, nos va a poner seguramente. A acelerar, pero no nos va a dar energía, así que vamos a poner la luz aquí. No lo digas, Jota. Recuerda que nos pueden estar viendo y escuchando. No lo digáis. Bueno, estamos con el 2-2, la última partida. Nos estamos pasando, jugando el pase a la semifinal. Esconde a su Jasun también. Bien hecho. No digáis nada. Bueno, ahí va su himnos que tiene muchísima más velocidad que el nuestro. Aquí los triples. Nos están jugando una mala pasada. Qué buena partida, eh. O sea, me... Escucha, aunque perdamos, eh. Qué buena partida, bro. Sí, se está viendo, se está viendo una buena pelea. Llevamos ya 34 me gusta, minutos. De verdad, eh. De verdad, me, me gusta. O sea, me gusta, chula, la sí. gente, me gusta la gente. así, tío. De verdad, me gusta. Sí, los nervios están jugando aquí malas pasadas. Estamos diciendo cosas que no deberíamos decir. Bueno. Ha abierto sobre Ayacos. Dime qué pone. Se ha puesto pone ralentización. Claro. Pero nuestro himnos todavía va por delante. Eso es. Qué, buena Tú. Qué buena partida, tío, de estoy emocionado. Nos toca. Hipnos Ojo. tiene que mover. Haz lo mismo, a lo, mismo. A lo mismo. No, no vamos a llegar porque nosotros nos vamos a mover dos veces y ya nos ha ralentizado, ¿Eh? No va a llegar, no va a llegar. No va tenemos... a llegar. Entonces. tenemos Hibnos mejor. ¿Qué hacemos, ah, chicos? No, no, a, 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 que hacer lo mismo, bro. Hazme caso. No va a servir no, que le ralenticemos a Yakos, eh. Pues, no, sí, sí. pues, sí. pues, pues sí. la Canon. Eh, no, chicos, el tiempo. O sea. Venga, 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 venga ¿Qué no, ponemos? No, curación, daño, curación. ralentización. Sí, curación. ¿Vacemos? Y la segunda se lo ponemos a Canon. Sí, por mí, sí. Bueno, nos tiene que volar obligatoriamente un personaje de nuestra alineación, ese Ayacos que va primero. Vamos a ver qué objetivo elige. Qué si, buena el himno, qué buena. Y si tenemos suerte con el estuneo o no? no. Nos va a volar a Canon. Jota, que no digas nada, por favor. No digas nada. Se lo está pensando, está agotando el tiempo. Vamos a ver qué decide hacer. Vuela a Canon. Pues, menudo capullo, ha perdido la partida ahí. ¡Cállate! ¡Cállate, Jota! Por favor, tranquilo. Tranquilo, Jota, por favor. Lo he dicho por algo. Tranquilo, Jota, tranquilo, 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 tranquilo. Vamos a jugar nuestra partida. Vamos a jugar nuestra partida. No hay nadie planeado. Venga, y ahora movemos nosotros. Sí, 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 lo sé. Tranquilo, venga. Tenemos oportunidad de levantar a su, a, su alón. a su alón. A su alón. Venga. Levantamos, levantamos alón. He hecho, he tranquilo, Jota, tranquilo, Jota. Vamos a jugar. Luego ya lo explicas. Vamos a jugar. Le damos doble turno a nuestro alón. Nos quedará uno de energía. Sí, sí, sí. Bueno. Tenemos solo uno de energía. Recordad, tenemos solo uno de energía. ¿Qué hacemos? Intercambiar en hipnos, intercambia en ayacos y eh, no, matar los dos. No, no. Eso es, claro. Solo. Pero, Venga. Doble, doble link. Vuelvo a sí. coger vida de hipnos Y ahora a quién ataco de los dos. Nos vamos. Tienes que atacar al hipnos. tenés que atacar. ¿Seguro? Esta en pesadilla. Vale, vamos a Está ver pesadilla. qué tiene. Venga, vamos ahí. Nos vamos a por este hipnos. Venga, nos, nos llevamos a los dos Tranquilo, Jota, seguimos jugando o Se da doble turno No, sí, sí, estate concentrado, estate en la partida Pero tranquilo, vamos a estar pendientes Venga, ya está Mareo para... No, Jota, este es nuestro equipo Tranquilo, venga, vamos allá Venga, es tu Tiene que pensar si Gastar la energía O ahorrarla para venga. ese canon que se ha dado doble turno Nuestro canon irá primero Ahorra nosotros no tenemos muchos objetivos, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Gastamos energía sobre Atena? Sí, Atena, dirías. J sobre Atena. Eh, Va, a nuestro Va sí, primero banco, nuestro alón. Va primero nuestro alón, sí. Atena entonces. Pero no tenemos linkeado a su alón. Bueno, ahí vamos. Uno, Va dos, claro. tres. La dejamos el, en, en rango de ejecución. Ahora tiene Link. doble turno. Vale, tiene seis de energía. Le cuesta cinco atacar. Suponemos que hará básico. Primero, básico, sí. Tiene a su Jasun mareado. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis viendo la partida en directo. Quinta partida. 38 minutos de batalla. Qué buena. Mirror. Dos, dos. Ataca a Alon. Vale, vale. Quita, le quita la curación de Jasun. Tiene las 20 cargas de determinación. Sí, lo matará. Confusión. Primer ataque Eso. en Canon. Dos, tres, cuatro. Sí, y. Como pega, ¿eh, Y se lo lleva. ¿Qué hago, chicos? Roba, roba energía a Alon y darle doble turno a Canon. Sí. Robamos aquí con Hipnos. Ponemos curación. Curación. Pesadilla a Lon. Claro. Claro. Y damos doble turno. A canon. Partida que se ha complicado con ese canon que ha pegado muchísimo. Sí. Qué lástima, la teníamos controlada, pero una ese con... canon nos ha reventado. Una confusión, bro, venga, una confusión. No, tranqui, tranqui, tranqui. Espera. Ah, digo, que le entre una confusión, venga, una suerte un poco en toda esta partida, que no soy yo todo Espera. en contra, bro. Se está decidiendo. Tiene energía de sobra, va a atacar directamente. Mata a Himnos. Sí. Y ahora una tiene Hasun ¿no? y Ayacos. No ha salto la confusión porque ya no está hipnos en el campo de más. Lanza sobre Ayacos. Y lo mata. Bueno. Podemos ejecutar a su Atena. ¿Qué pensáis, chicos? Fuera, fuera, fuera de una. Fuera. La ejecutamos. Y ahora va nuestro canon. Tenemos 7 y vamos a generar otro. ¿Qué hacemos? Vamos. ¿Con atacale, todo? ¿Básico espera, espera, o con todo? Atacale, no, 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 atacale con la energía al Hasun, atacale Estoy de acuerdo Le tiramos los 5, con los 5 de sí, energía a Hasun los cinco, con los 5 Hasun ataca Venga Uno, Totalmente de acuerdo 2, 3, 4 y 5, se ha curado del todo Alon Le rematamos Ok, okay espera, espera Ahora, Ahora Ya espera. no tenemos otro remedio eh, ah, por ahora apuralón. Estoy de acuerdo también. Bueno, no, nos la jugamos. Aquí está la partida, chicos. Uno, no le vamos a matar. Dos, sí, tres, no. ¿Cómo no vas a matar? cuatro y no le matamos. ¿Cómo que no? No le matamos. Y no tenemos, para, para no tenemos para dos, tres. Bueno, cuatro y cinco. Solo nos queda hacer un básico. Básico, sí, algo. Y aquí va... Sí, pero, a inter... pero, pero está en, está en ejecución, íbamos antes, ¿eh? También te digo. Ah, no sé qué nos cambia con Atenas. Nos claro. va a cambiar, obviamente. A... No digáis nada, chicos. Os lo vuelvo a repetir, por favor. No digáis nada de lo que tienen que hacer o no tienen que hacer los rivales. Nos estamos jugando el pase a la semifinal. Bueno. bajamos los puntos de vida máximo a su alón y vamos con todo y reviéntalo con todo bueno canon contra ¿Eh? atena y con no, tranquilos vamos tranquilos a... vamos a ver vamos a ver esperad Espera, tranquilos, tranquilos vamos a ver tranquilos, tranquilos vamos a ver qué pasa tranquilos tranquilos cuatro tranquilos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. tranquilos tranquilos vamos Tranquilo. a ver abrimos los campos Tranquilos, vamos a esperar tranquilo, tranquilo. a que acabe la pelea tranquilo. a celebrar nada, que todavía no está ganado hasta que no ponga el win. Y ahora le pegamos. Uno venga, y ya está, chicos, ya está, lo tenemos, venga. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí hay que celebrarlo. ¡Vamos! Qué buena partida. Vamos, Jota, vamos, Arbo, vamos, Juanca. Ahí estamos, semifinalistas. Ya estamos entre los mejores cuatro. Si me has la bronca, Uf, pues, sí, el... sí. Bueno, tranquilidad. Había que tener tranquilidad. Vamos, hemos ganado. Muchísimas Bien. gracias a todos los que estáis aquí. Qué bueno. Ya estamos en semifinal. Y ya estamos entre los mejores cuatro de Europa. Felicidades, J. Felicidades, Juanca. Felicidades, Arboria Muchas gracias a todos los que estáis ahí. Qué felicidad. Vamos. Final, Qué bueno. Yo, Qué yo, yo, buenas yo, yo, peleas. Yo, yo, eh, os digo una cosa, ha sido la mejor. Uf, sí, 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 hace, hace o tiempo, sea, qué bueno, sí. Qué bueno, qué bueno, qué buenas sí, partidas, sí, sí. qué estratégicas, qué sudadas, qué, eh, qué cerradas, eh, además. Eh, os digo una cosa, yo os iba a decir, que esto es una noticia que tenía para vosotros que iba a dejar el juego a final de este Jamir, pero después de esta partida me acaba de volver la ilusión. Tío, Venga, tío, claro así, que está. sí, esto es, esto es lo importante, serio, este, serio, este ha ilusión, bro, hacer pero, equipo, un, jugar, un, un vamos. Vieja, ¿a bien, 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 bien. Qué bueno, qué grandes sois, chicos. Enhorabuena. <laughs> Lo hemos sacado adelante con muchísimo esfuerzo. ¡Victory! ¡No jodas! ¡Pecho, bro! ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¡No! ¡Ostras! Qué raro esto, ¿verdad? ¡No! no. ¡Qué raro esto, chicos! ¡Wow! No. No. Empezado ganando no. Pecho con el Frost, le ha pasado el Frost. Luego con la alineación esta última que hemos jugado ha perdido contra el Frost. Luego el Brillo le ha ganado a su Brillo. No ha podido ganar Pecho con el equipo de dobles turnos a su Brillo. Y en la última se le han jugado una especie de Mirror, pero con Ofiuco, que seguramente no. haya marcado la diferencia. no Lo sentimos no, por nuestro no, compi. no no, no. Joder, pobre Pecho, tío. Joder, tío, con la lesión que tenía, tío. No... Y Greyhist, uy, oh, 3-0 también a ACAT. Lo sentimos también por ACAT. Bueno, uf, 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 uf. Mañana, Escucha, bueno, mañana quiero a Grey. No, no sé, pero mañana será, mañana será mañana. Mañana es otro día. Vamos a disfrutar lo de hoy. Quedan <laughs> dos bicharracos por delante: queda Greyhist, queda Fakir y queda Victory. Sorteo hoy a las 12. Veremos bueno. lo que pasa. Pase lo que pase, estamos en semifinales. Somos uno de los mejores cuatro equipos que hay bueno. sobre. Europa, enhorabuena. Pues voy, a, voy a hablar bien, voy a hablar bien, menos Víctor y Fakir que lo que sea entonces, vale. vale. <laughs> ya sabéis las preferencias de J, yo no me pronuncio. Ah, a, mí, a, a, a mí las tonterías no me gustan, a mí Fakir no le, no le pongo ganar porque tiene 35.000 triples y quieren toma de perforación. Y Victory no lo quiero ni en pintura, o sea, prefiero a Fakir que a, que a Victory, os lo juro que yo vale, lo prefiero. Este está no haciendo un Jamir cuenta. excepcional, eh, Victory. Hay que sí, felicitarle si no, no porque está me... haciendo... Yo no quiero una cuenta más baja ni en pintura, Mira, pero es que ni en pintura. Os, os o sea, vamos a enseñar no los stats, más... los stats de Victory. Tiene una perforación en este suikyo de 1185. No vamos a comparar con nosotros, bueno, aquí Pecho no lo lleva con inframundos, pero vamos a comparar 1185, eh. hemos dicho... Si comparamos con Greiges, imaginaros, 600 de perforación y ha llegado de momento al mismo sitio que Greiges. Impresionante Victory. Si alguien le conoce, por favor que le dé un enorme GG. No sé si es. Te pregunto, no sé si es portugués. Puede ser el chico que nos ha dicho Bruno que es portugués. Es, es portugués es Eso decir, es que me... correcto, correcto. Vale, pues es el chico portugués. Bruno también amigo suyo. Le damos un GG enorme porque lo que está haciendo tiene un mérito desorbitante. Seguramente sea la cuenta semifinalista con peor mixer de toda la historia de los Jamires en Europa. Yo no recuerdo nunca una cuenta tan baja. Ambos estarán por el mixer 8-9 como mucho. Sailar me ganó a mí y eso tiene mucho mérito. Bueno, pues ahí está, Victory. En semifinales del Jamir Europa en diciembre, el último Jamir de este año. Eh, cruz, cruzar los dedos. Fa, quiero Grey, no quiero a Victory, por Dios. No quiero ni en pintura. En bueno, en serio, lo digo. Vosotros, vosotros estáis pensando, en Victory, Victory. No quiero ni en pintura, Victory. Ni en, pintura. en principio hay una cuenta con la que no se puede competir, es obvio. Hay otra que es muy complicado, pero. Yo te digo que pienso que me ha fácil ganar las Se podría que conseguir que y, la, y la otra muy difícil. <laughs> bueno, ahí está, ahí está. Vamos a conformarnos con lo que hemos hecho hoy con la victoria. Pues qué si os estáis tira. incorporando, las vamos a ver. Qué buena partida, qué me gustaría, buena partida. me gustaría que J Juanca, vosotros a lo mejor que no estáis aquí en el stream, por favor, vayáis al Discord y que escribáis a a Julio, has ah, escrito a Julio, vale, a nuestro compañero Julio, llevamos todo el día, llevo todo el día hablando con él, que es GMG. Bueno, habéis visto. Gracias. Gracias, gracias, sí. Bueno, habéis visto que hemos hecho una miniatura personalizada, nos han pasado los logos, sus dos logos. Nos ha pedido además que, que pusiéramos a Thanatos y a Hipnos juntos, que era un logo que le representaba. Son amigos del canal, están en nuestro Discord, hablamos mucho con Julio de estrategia también. Y bueno, ha sido una pelea durísima. Hemos conseguido increíble, al final increíble. sacarla adelante. Me, me de, te juro, sí, sí, aunque no creas, <laughs> me ha el, la ilusión por el juego este Sí, tío, ¿eh? la verdad es que esta, eh, esta pelea Increíble, increíble cómo juega este chaval. Voy a decir. A voy a decir algo que a lo mejor no es muy popular, pero me nace ahora mismo decirlo que. Todo el mundo quiere ver las partidas de Fakir porque es lo que más llama la atención en este juego, porque es la gran bestia, pero las verdaderas partidas, las que son el corazón de este juego, en las que se ve la estrategia y en las que está la emoción, son estas, las que están un poquito por debajo. No los aplastamientos, claro, eso es cuando las partidas se deciden por detalles, por tech, que hay emoción y que se van al 3-2 pero disputado. De verdad que ha, sido, que ha sido increíble y que se merece un GG enorme, o sea, enorme. Hay, hay... Nexus, mira, está Nexus por aquí, se ha unido Nexus a nosotros, muchísimas gracias, este éxito también es parte tuya, ya sabes. Bueno, hemos conseguido ganar a Damon también, tres rivales en estas tres rondas, todos con un mixer superior al nuestro, pero ahí vamos, ahí vamos, estamos en semifinales. Yo te digo en serio, si mañana me gana Fakir, no voy a estar tan contento porque sé que me va a ganar, o sea, no va a ganar porque no son <laughs> casi triples, Pero o sea, como esta partida, yo creo que no voy a volver a jugar una más. Sí, o sea, ha estado cerradísima, tensa, emocionante. Ya le ha, ha, ha vuelto la ilusión, o sea, porque a mí farmear a la gente me aburre. Se o sea, ha decidido. Decir, este, sí. O sea, de verdad que chapó tío, o sea, de verdad que me estoy encantado. Yo pensaba que íbamos a ganar 3-0. No, 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 yo sabía, yo sabía que no, que esta vez va a ser muy difícil porque todos los que están aquí ya han demostrado que tienen buena tech. Ah. Yo siempre te digo que voy a ganar todo el mundo 3-0 Pero quiero decir que, que de verdad que me ha demostrado Que es un buen jugador, tío Y que de verdad que estoy súper O sea, me ha vuelto un poco la ilusión para jugar el mes que viene Porque no tenía ninguna Bueno, muchas gracias Esteban Nos dicen que aparte de seguirnos y la emoción También hemos enseñado bastante De, de cómo se deben jugar las partidas Bueno, es verdad que no hemos tenido mucha suerte En algunos detallitos durante esta partida Nos no. hemos podido equivocar Nos ha ido todo en contra también de pero, pero ojo también que, que en la última partida Parecía que iba muy bien Luego parecía que muy mal y luego al final le sí, hemos remontado ¿eh? parecía que estaba todo decidido cuando hemos matado a su hipnos y a su Ayacos en primera ronda y además estaba mareado su jasun pero yo creo que también ha habido detalles en esa última partida que nos han ido bien el esconder a jasun el esconder a jasun fundamental él ha podido hacerlo mejor quizá levantando a Ayacos pero bueno ha decidido a levantar a canon y luego, pues bueno, la hemos jugado bien, yo creo, al final, ¿eh? con, con calma, a pesar de todo lo que estábamos diciendo, pero con calma y ahí sí. está el resultado. Yo, te, yo sinceramente pienso que si no, usted, no nos hubiera visto el stream, nos hubiera ganado. No lo sé, es algo que es esto de hacer historia ficción, porque no lo sabemos pero, lo que hubiera no, pasado. Te, te lo digo yo, si no yo, voy a decir, yo, levanta Canon. O sea, ningún jugador hubiera levantado Canon Sí, lo lógico sí. ahí a lo mejor hubiera sido Levantar a Yacos, el a rival Incluso a Alon también Alon, Alon, también, a Alon, Alon, Alon. Levanta a Alon, perdemos Por eso he hizo levanta canon como levanta a Canon Estaba nipeando Por eso ahí lo he demostrado Estaba nipeando y, y ahí pues todo hecho, cállate, cállate dicho. Yo sé lo que estoy haciendo bueno. dicho, Levanta a Cannon y Habéis y visto que, que esto, esto se parece también a veces a una partida de ajedrez ¿eh? Aquí hay mucha estrategia, mucho de juego mental mucho de, de verdad, pensar que va a hacer, de, pero muy bonita, muy bonita. De, de verdad, es, estoy con los, con los pelos de punta y me ha vuelto la hora de jugar. O sea, te juro que no iba a jugar más el mes pero, que viene. Tú, ¿tú? Aquí nos veis con pero, todo el subidón oye, con la emoción. Dime, Juanca. Este Jamir, este Jamir, no, 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 no ha habido un. O sea, han sido todas las partidas muy buenas. O sea, no, no es que no hayamos cruzado con gente así un poquito más. No, 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 no. Mira, las de Great, las de Great muy buenas, las de Great muy buenas. A lo mejor sacamos un equipo muy superior pensado por Tech, es verdad que J. I. estuvo muy acertado. A terreki yo creo que es más la tensión de saber que tiene una cuenta muy superior. Pero al final también la sacamos adelante, sufriendo menos de lo previsto. Y estuve muy acertado también para variar. Mira, pregunta Esteban: ¿qué, pero, ¿qué significa la barra pero... verde de allá abajo? Tenemos un objetivo que es llegar a, a los mil suscriptores y vamos eh, poniendo el progreso en cada stream, a ver si podemos llegar a ese objetivo para que haya miembros, para que podamos hacer también otras cositas interesantes con aquellos que nos seguís. Y otra cosa que quería enseñaros, si me permitís, que preguntaban: mirad cómo es este apartado en nuestra cuenta. Nos vamos aquí. Nada, 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 Para la skin, nada más, nada. Estamos compitiendo. Aquí tenéis eh, nada. Dime, os, os dejo un momento que pecho quiere hablar conmigo, ¿vale? Que tengo perfecto, que ir a su stream Perfecto, Jota, dale, dale nuestro ánimo, ¿vale? Vale también me, tengo que ir. Vale, Arborea. me gusta, eh, Arbo, arbo. Tú eres mi pepito grillo, bro. <laughs> Está una cadena de pepito grillo, ¿no? Jota la mía, Árbol la tuya y Juanca la de todos. <laughs> la Juanca es el, sí, <laughs> es el puto amo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Esteban. Sí, muchas gracias por, por ese ánimo. Vamos a ver si llegamos a esos suscriptores. Tenemos ese objetivo. Hemos empezado hace poquito. Ya tenemos más de 500. Y la verdad que nos hace muchísima ilusión llegar a esos mil para activar cosas que nos entrelazan más todavía con la comunidad. ¿Veis que el contenido que os estamos trayendo merece la pena? Ya somos semifinalistas del Jamir Europa. Así que fenomenal. Bueno, Arboria, ¿qué tal? Ah, Arboria, se ¿verdad? Sé que aquí, Juanca, ¿estás? Juanca. Nada, me han dejado solo. Sí, estoy. estoy ah, estoy, sí que estoy, estás, estoy, Juanca, estoy... vale, fenomenal. Gracias sí, 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 Pau. Estoy, estoy, estoy aparcando. Vale, estoy llegando vale, a casa. Es que me he, parado, me he parado con el coche bueno. en un... Aquí veis que poder, cada uno tiene la situación, pero todos estamos remando para llegar a este objetivo. Espectacular. Otra vez mañana a pensar, dependiendo del rival que hacer, cambiar los cosmos. Otra cosa que quiero incidir para los que estáis viendo nuestro stream, es que buscad si hemos sacado tres equipos diferentes. Hemos cambiado cada día de alineaciones, buscando lo óptimo para enfrentarnos a los rivales. Es una cosa que también hay que valorar. Porque nosotros no copiamos, pegamos y ya está, lo que sea. Sino que buscamos lo que se acomode mejor a los rivales. Juanca, ¿te puedes.? Mutear un momento que se está oyendo ruido de fondo. Bueno, ahí está. Con esta noticia, con el pase a semifinales del Jamir Europa, nuestros posibles rivales Fakir, Grey Hayes que ha ganado a Akat, lo sentimos mucho por él. Con bueno, ese 3-0 ha salido con el equipo hielo las tres veces, no le ha podido pasar. Fakir, que también ha sido un 3-0. Y la otra pelea bastante cerrada, debido a ser la de Pecho contra Victory. Luego la daremos un ojo también, a ver cómo ha ido. Sí, yo la quiero, la quiero ver, tiene que haber sido interesante. Sí, 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 sí. Ojalá y mañana les toque con quien le ganó a Pecho y le gane. Bueno, el sorteo es caprichoso a veces, por mucho que quieras algo... Puede no suceder. Vamos a ver cómo es el sorteo. Yo ya no pido nada con, con lo que tenemos ahora. Yo ya soy súper feliz. Haberos podido traer el día de hoy, que creo que ha sido la mejor pelea que hemos hecho como equipo. Estas cinco peleas, ¿eh? yo creo que aunque hayamos perdido, bueno, las hemos disputado todas. A lo mejor ha habido alguna que, que se nos ha ido de las manos. Que hemos podido mejorar cosas. A lo mejor Albafica decía en el mixer, pero bueno, al final yo creo que Saga. Da otro empujón más, que se quede en el campo, que esté el campo abierto. Araya no lo tenemos en el mixer y tenemos unos Cosmos muy malos, muy provisionales. Mirad qué Cosmos lleva Araya. Y a lo mejor eso nos ha penalizado, pero bueno, al final hemos ganado con este equipo de hielo y Oneiros. Habéis visto el daño que ha hecho Oneiros al final una bestia Oneiros. No hemos sacado Manigoldo hoy, mientras que otros días sí. Y luego al final el brillo que hemos pensado también ha funcionado. Y luego en la última este mirror trepidante, apasionante, que nos ha dado la victoria. Sí, 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 somos un equipo clan. Al final los detallitos que no ve uno, los ve otro. Arbo Fundamental es un excelente jugador, no tengo yo Qué que vaya. decirlo, ya le conocéis. Además siempre calmado. Ya sabéis que la parte del nervio y de la sangre la aporta Jota. Y está aquí Juanca, que es el Zen del grupo. <laughs> y todos formamos el equipo. Al final nos gusta jugar juntos, nos hemos juntado por eso. Desde que nos conocemos hemos conectado todos muy bien. Y vamos a ver las partidas de Víctoris. Y, y estás viendo el stream, sí, Juanca. Interesa, vamos a echarlas un ojo. Quedar, quedaros con nosotros, aunque a lo mejor ya las habéis visto con él. Pero bueno, vamos a verlas, vamos a analizar qué ha pasado. Y con esto cerraríamos el stream. Porque la verdad es que, aunque ha sido cortito, yo estoy agotado, eh, chicos. Esto desgasta mucho. <laughs> Sabéis que, bueno, tenía planeado el stream para las 7 menos cuarto. Al final lo hemos retrasado porque estamos mirando los últimos cosmos, armando otros personajes. Lo que me quería decir Jota cuando nos hemos muteado es que armase a Mew por si acaso. Bueno, no sé, son muchas cosas, pequeños detallitos. Pero al final han dado su fruto. Ha sido muy bueno y además es verdad que es que no se ha visto ensombrecido porque es que han jugado tan bien, ellos ¿eh? sí. han jugado tan, tan, tan bien. Eso es, bueno. Aquí la tenéis en pantalla. Nosotros estamos del lado de pecho. Vale, de pecho. Mucho daño los, los dos en esta primera ronda. Vamos con la segunda. Manigoldo va a detonar. Y Victory se cura entero el equipo. Hay Caín. Que aunque sea inmune, sabemos que Caín sí que le afecta a Manigoldo. Es curiosa esta interacción. Caín, qué personaje más sí. bueno. Y mucha gente le dejó pasar. Bueno, hay Thanatos que no se lleva a Caín. Uf, muy poco daño ese Thanatos al Caín de pecho. Él ha tanqueado perfecto. Ahí se nota la diferencia de cuenta, por ejemplo. Bueno, Manigoldo que ataca de parte de Victory. Vuelve otra vez a ser controlado el de pecho. Ese Camus que ataca. De tona Thanatos. Y esta partida quizás sí que se ha podido decidir por la diferencia de cuenta, eh. Porque la estrategia es más o menos parecida por lo que vemos en que el sí, campo. Es igual. Se han quedado los dos Caín, los dos Camus de C, los dos Manigoldo, los dos Tánatos. Mira, ahí Caín. Bueno, Caín estaba juguetón hoy en esta partida. Ahí congela. Vamos a ver el de Victory. No consigue congelar ni a Camus. Ni a Caín. Solo a Manigoldo, sí, no, te, no estaría con el campo abierto. Porque como ha sido eh, controlado por Caín, se le han pasado los turnos y no ha vuelto a abrir. Ahora sí, uff, mucho daño ahí por parte de pecho. ¿Veis la diferencia de daño, no? Entre un Thanatos y otro. Un Thanatos hace mucho más daño que el otro. La diferencia de cuenta está aquí. Bueno, curación por parte de pecho. Devuelve a la vida ese Camus de C, Caín. Y acaba ganando. Bueno, bueno, vamos ahí. Qué tensión, compañeros, qué buenas partidas. Todavía seguimos con el subidón. Ah, vamos a ver, vamos a ver la segunda, la partida que ha ganado Victory repitiendo alineación, si no me equivoco, ahí está, repite alineación frente a esta alineación de dobles turnos de pecho. Bueno, contadnos por el chat, por favor, si estáis todavía, si se escucha bien, si se ha escuchado bien la transmisión, si se ha visto bien, si no ha habido lag. Eso nos ayuda mucho para seguir configurando el set aquí. Lo estamos cambiando constantemente para encontrar el mejor encuadre. Próximamente a ver si podemos conseguir un poquito mejor equipo, que ya sea todo Full HD, que vaya perfecto. Que el disco sea también una cosa donde puedan seguir entrando jugadores. Nos hubiera encantado que entre Julio. Pero bueno, todavía estamos configurando cosas. Para sí, sí. traer eso mejor. También, ¿Ha contestado Sí, contestado. ha contestado. Vale, luego le escribiré sí, 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 cuando sí. acabe. Luego le le mandaré. Me, me da pena, ¿eh? Pues muy buen chaval, pero bueno, uno de los dos tiene que o sea, ganar, no, obviamente. No, 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 sí, sí, sí. Y sí, yo sí. creo que también, él se va a alegrar por nosotros. Se Prefiere que le ganemos nosotros, yo creo, a cualquier otro. De tener que perder, obviamente. Sí, bueno. hombre, claro, hombre. Hubiese elegido. Ganar, <laughs> claro, claro. claro. Bueno, nos dice Hamid, creador y clan Chubaca, que se escucha todo bien y se ve bien. Bueno, qué alegría por fin haber dado con la tecla. ¿eh? Nos ha costado unos poquitos días. Gracias, Hamid, por ayudarme a configurar todo. Por el tiempo también que has invertido conmigo. Gracias por la paciencia a todos los que estáis aquí en los streams. Y de aquí ya solo podemos ir a mejor. Vamos a crecer como canal. Y el sábado se vienen cositas interesantes, no os lo perdáis. Bueno, aquí tenéis que la partida. Parecía controlada por pecho, ¿no? Parece que en principio está controlada, pero sí, esa sí. Pandora ha traído la vida a Manigoldo y además con una vida muy alta se otorga inmunidad. Y la verdad, es que esa Pandora con la interacción de Manigoldo en esta partida Victory le ha ido fenomenal. Ya vamos viendo cómo sí, sí. Victory saca techo. Eso sí, 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 es, eso mira, es. Mira su Atena también. Ha congelado la Atena de pecho para que no se la pudiese eso, también ejecutar. Eso pues, ejecutar. Bueno, bueno, bueno. Y aquí ejecutar. trae segundo personaje que trae la vida. Ya tiene al equipo completo y Manigoldo. En siguiente ronda les va a poder completar la barrita de vida. Vamos a ver qué pasa. Caín sigue controlando. Explota Thanatos. Bueno, pues parece que, que la partida estaba ganada por parte de Pecho. Uf, ese daño ahora sí ha entrado. Y veis como Víctor le ha sabido dar la vuelta. La vuelta. Mira, sí, y ahora tiene tranquilo. todos sus personajes full de vida, qué ¿eh? curioso. Interacción brutal entre Manigoldo y Pandora de los Cambas. Cuando acabemos nuestra participación en jamí, recuérdame, Juanca, que quiero probarla. Vamos okay. a hacer. Vamos a hacer un equipo con esa interacción. Pandora con su nueva skin. Le han subido los. El bono le ha subido los stats. Con Manigoldo, ¿eh? Muy buena esa interacción. Muy buen, Muy buen personaje. Ha ido bien, se escuchaba alto la voz, el juego un poco bajo. Bueno. Vamos a. Casi lo tenemos. Casi, sí, estamos ahí, a puntito. <risa> <risa> Hoy perdonad que lo importante era la voz, y ¿eh? sí que bueno, lo, lo estoy mirando aquí, me pasa, pero es que quiero escucharlos bien, quiero tener las instrucciones claras para que no se nos pase el tiempo, no, nos ha pasado alguna vez, pero también es 30 segundos para dialogar y para ver qué podemos hacer entre todos, no penséis que es tanto, ¿eh? cuando estás aquí metido, se te pasan volando. No, no, para que tu cerebro le diga a tu boca Sí, sí, sí. <laughs> gracias, Jamí, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tu trabajo hoy, por, por ayudarme a configurar todo esto. Un abrazo. Agradecido. Esta máquina. La verdad es que también es un, es un amor de persona. ¿eh? Ah, un crack, le conoces de hace mucho. Hemos hecho unas revisiones, unas reparaciones de estas ahí a puerta cerrada, ya lo haremos en abierto. Esas reparaciones, no me gusta la palabra revisión, ya lo vengo diciendo en otros streams, me gusta más lo de reparación, no sé, el taller, algo, algo que haya que hacer con las cuentas, porque queremos arreglar y ayudar. No simplemente pasar por las cuentas mirándola a ver qué tal, no. Creemos que tiene que ser otra cosa. Bueno, vamos allí. Tercera pelea, brillo contra brillo. ¿eh? Vamos a ver aquí el toro haciendo muchísimo duro. El toro con el campo de saga vemos que hace muchísimo daño. ¿eh? Que se puede bajar a un personaje entero, un toro de una cuenta alta metido en el mixer. Se puede llegar a bajar a un saga o un albafica, lo habéis visto en nuestra partida. Uno Ofiuco le cuesta más, porque bueno, al ser de otra categoría, al ser X, tiene otros stats. Pero mucho daño ese toro. Sí, de hecho, bien, algunas de las partidas de las que estuviste en String y demás, que hay veces que es mejor esconder al Saga para que sobreviva. Eso que, es, eso que, es, que esa es que la tech. Ahí está. Ese brillo de pecho que se va ahora por Suikyo. Lo acaba matando. Y también de rebote a Saga. Le queda solo el toro y Sura a Victory. Mata al Sura de pecho. Y las velocidades favorecen de nuevo a nuestro compi. Lo sentimos por él. Lo ha tenido cerca. Un 3-2. Aquí estamos viendo la repetición de las partidas. Reparación de cuentas, sí, sí. Ese es el concepto que queremos un poco traer, ¿no? Al, al juego de. Vamos a ver qué cosas pensamos que pueden mejorarse, qué cosas a lo mejor no se han hecho bien por desconocimiento, porque a lo mejor los recursos no dan, pero vamos a ver dónde se puede sacar, qué mejorar, qué cosmos poner. Esa es la idea. Y bueno, ya veis, si encima nos acompañan aquí los grandes maestros de la tech. si está J, si está Arboria si está Juanca, esto ya no es que sea el bueno. taller, esto se está convirtiendo ya en Carglas. Carglas bueno, cambia, sí. cargas repara, ¿no? Sí. Esto. Sí. Bueno, sí, eh, además que es divertido también. Sí, Echar una sí, mano, sí, Y a mí que me pasa que también que nos tengo bueno. también más, más cuenta y, y en niveles mucho más bajos. Y es verdad que se echa. Muchas veces necesitamos ayuda. ¿eh? Y vamos a ver las dos últimas. Veis que las ha perdido Pecho con el mismo equipo. Ese equipo de dobles turnos. Primero se la ha ganado Víctor y con el brillo. Y luego con el equipo parecido, pero con Ofiuco. Gas Monkey, sí, nos van a faltar las camisetas. Alguien por favor que diseñe ¿Eh? camisetas y gorras. La barba yo me la puedo dejar, eh. Y vamos a tunear cuentas. El tuning de cuentas. Sí. Bueno, aquí ha, habrá pasado algo parecido a lo que va a pasar en nuestra pelea. Quizá es la, la menos equilibrada de las de la batallas. Esta eh, puede que se, haya, la... sí, que se haya decidido. Aunque la diferencia de cuentas es grande, este equipo es que es brutal, el brillo. Ya lo estáis viendo en lo Galáctico. Si dejas pasar a Artemisa y tú no juegas con brillo, te fulminan de una manera brutal. Sí, sí, sí. sí. Quizá o le haces counter con, con hielo. O... Ver, sí, hay unos counters específicos, pero tienen que darse las circunstancias y tener los cosmos. Recuerdo que en el canal hay un vídeo sobre cómo hacer frente a este team tan extendido, el team brillo de Artemisa. Pero es verdad que hay que tener unos ciertos stats y ciertos cosmos específicos, y el hielo ahora se está descubriendo como un counter más efectivo. Cuando acabe el Hamid, porque no sé si lo ha explicado ya o no, cuando acabe el Hamid, puede explicar eh, si hay algo que se puede hacer en, el, en, el, en la alineación para hacer un counter. No counter, pero sí cuando hagas un mirror de Frost contra Frost para que te dé algo de ventaja, sobre todo con el tema de los Camus y, y demás. El, en el tema de, 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 de cuando. Ellos quedan por detrás de velocidad y. y al final lo te, estás como en, siempre a la contra. Algo haremos, algo haremos, sí, pero. Vale. Te iba a decir que te iba a enseñar algo que. Pero no, o sea, si te enseño algo es que la podemos liar de cara mañana. Así que cuando acabe Jamir, haremos, haremos hecho, un montón de cosas, el... sí. Dargor, muchísimas gracias. Una victoria muy sufrida. No sé si has podido verla en nuestro directo, la has visto en directo. Si no, te animo a que veas la Repe comentada por nosotros. Ha estado con el equipo Arboria, además, que nos ha dado un plus. La hemos gozado, la hemos sufrido, la hemos disfrutado. Se nos ha parado el corazón por momentos, pero la hemos sacado adelante. Cristóbal, muchísimas gracias. Bueno, hay que mantener a veces la calma, hay que mantener un balance. No, no es fácil, ¿eh? pero bueno. Ya, sab ya sabéis que somos un equipo y todos aportan algo. J más pasional, Arbo, ahí está la tech y la cabeza. Juanca, el espíritu zen, y yo os lo cuento. Ya hago lo que me cuentan. Si al final soy el menos importante de todos. Sí, anda. anda, anda. <laughs> bueno, es verdad que con J hablamos muchísimo de teche. La verdad es que estamos los dos ahí constantemente Eso. desde hace mucho tiempo planeando Eso. cositas por detrás que no se ven y luego salen a la luz. Pero. que le pita? que le pita? Cada vez que hablamos de mí y Sí, te ten tenemos frito. Te tenemos frito. No, está bien, está bien. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Alian. ¿Te gusta el término reparar? Bajo con los pilotos de cuentas, eso es, eso es. Está bien, ¿eh? lo estamos llevando por ese terreno, me gusta. Vamos a tener que pensar diseños para, para ese concepto. Ahora estamos muy liados con el Jamir. En cuanto acabemos tenemos muchas ideas para el canal y espero que nos acompañéis porque va a ser súper divertido. Y lo has visto, la primera la primera retransmisión yo creo que va rodada en todo, en audio, en vídeo y en partidas. ¿eh? Qué gusto, por fin, que salga todo bien. Me voy a ir muy satisfecho a cenar. Sí, sí. Y para los que estamos aquí también es maravilloso. Porque es verdad que otra vez hemos tenido más salto y demás. Y ha sido súper sí. fácil. Muy bien. Ahora se ha visto perfecto. Ha sido genial, la verdad. Mira, nos cuenta Dargor. Que hizo caso de usar a Sura con fuego de cristal. Le gustó el cambio. Buen vídeo. Bueno, nos alegra que esos tips que vamos soltando. Mañana voy a soltar otro. Espero que estéis atentos. De cómo usar a Manigoldo. En habilidades. Porque a veces... No sabemos cuál utilizar, si la que cuesta 1 de energía, esas ondas infernales se llaman igual en el juego, o la tercera que cuesta 3 de energía. Y voy a sacar un vídeo dando consejos sobre qué es lo mejor usar en qué momento. Muy interesante ese vídeo porque a veces nos equivocamos y he visto que algunos jugadores se equivocan a la hora de usar una u otra. Eso es, Cristóbal. Un poco de cada uno hace mucho y la victoria. Es que somos como un equipo transformer, siguiendo el símil de todo mecánico y todo eso, ¿no? Vamos poniendo partes que hacen que seamos un todo mastodóntico, ¿eh? Yo estoy súper orgulloso de mi equipo. Y aquí estamos con la última batalla, ¿eh? ¿Ves que otra vez parece que Pecho la tiene controlada? Ha levantado ese... Ofiuco, además. La ralentización sobre Hasun. Sí, le ha ido pasar algo parecido quizá a lo nuestro en la última partida, que parecía una cosa y luego se complica. Estamos viendo que, que no sé, a priori parecía que, que pudiera tener ventaja, ¿no? Sí. Pero ahí veis como incluso Victory se queda con Jasun. Sin Jasun, sin perdón. Y nos extraña, ¿no? Ese, ese desarrollo final que ha tenido la pelea. Porque Pecho tiene el equipo bastante entero. Vale, haya vinculado a su balón. Al balón contrario. También. Hasun. Vale, se queda sin Hasun. Va por ese Ofiuko, es el personaje que quizá haya podido marcar la diferencia a estas alturas de la batalla, ¿eh? Doble secreto. Tiene que ir a por Ofiuko, eso es. Uy, pero hay mucha curación. Vamos a ver qué, ¿Qué ha pasado. Va eh? por allá Le saca la primera vida a Canon. Turno para el Linkea con Atena. Uy, 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 Aquí le va a saltar el árbol. ¡No! Ah, le ha pegado Un a... ah, vale. movimiento un poco raro vale, ese. Quizá algún secreto activado. Es que no me ha dado tiempo Pero yo creo que ya había grupo. muerto, fiuco, No lo sé. Creo que ya había muerto por los planetazos de Canon. Habría que revisarlo otra vez. Raro ese movimiento, ¿eh? Me ha parecido. Bueno, y aquí ya. Que la partida está bastante decidida. Porque ese canon está escondido Uf, y creo que no le ha saltado la segunda a vida. Uh, uy, 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 uy. Vale. Nerviosismo final, quizá. Eh? No lo sé, no lo sé qué ha podido pasar. Tendría que volver a verla para ver si tenía. No sé qué ha pasado ahí en esa última pelea. Un poco extraño ese último movimiento. En cualquier caso, GG para Victory. Que le ha sacado a la partida a pecho cuando parecía que la tenía controlada, eh. Lo sentimos muchísimo por nuestro compi. Mucho Quería... yo hubiese preferido a pecho, eh, Uf. la verdad, pero que hubiese pasado a pecho, pero que es verdad sí, que, que sí, sí. hay que reconocerle el mérito al chaval, eh. Madre mía, este compi portugués, lo habíamos comentado algo con Bruno, no sabía exactamente si era él, pero nos han confirmado que sí, que es este compi portugués, también ibérico, nos alegramos por esa parte. Que pasa a semifinales con un mixer 8 rozando el 9, creemos. ¿eh? Esa es nuestra información. Muy bueno. Bueno, y ahí estamos y también nosotros también. Es amigo de Meta también. Sí, sí, Meta. sí, amigo de, ver, amigo de Bruno, que, que está con Green también, amigo de, del canal. Bruno se bien. pasa mucho por aquí. Es una máquina también. Bueno. Que es el piloto de AECOL. Eso es, eso es. Correcto. Y estamos intentando que venga a la Legión junto con Kemin para formar una Legión. De gente con buen rollo. Y de aquí. Bueno, vamos a ver. La predicción no acertamos. Habíamos apostado por pecho. Hemos perdido. Aquí hemos acertado. No era muy difícil. Y aquí, como podéis ver, yo aposté por, por ACAT. Por ACAT. Siempre, aunque perdamos los puntos, nos da igual. Aquí siempre bancamos a los amigos. Por el corazón. Eso es. Y lo sentimos terriblemente por ellos. Nos está diciendo Esteban, no lo sé esto, si es opinión o es información. Es que Pecho le hizo caso a Gato, no lo sé, no lo sé qué habrá pasado. ¿eh? Tendríamos que ver su stream para ver qué ha pasado en esos últimos movimientos. Hemos notado algo extraño, sí. pero bueno, habría que verlo también con la óptica de la partida en vivo. Tito Smoke, bien igualmente, jugado. Bien. Sí, sí. Ha sido súper equilibrado, ¿eh? que no es que haya sido. Sí. Vamos, que hay, igualmente eh, han sido 2-3, vaya. Sí, sí, estaba muy cerrada como la nuestra ¿eh? Muy parecido por detallitos al final La nuestra todavía más agónica Con los planetazos sí. de Canon al final ¿eh? Le habíamos ya saltado la primera vida Ese, ese hipnos que le pusimos la marca Si os acordáis, si te acuerdas Juanca Le pusimos la marca en primera ronda sí. Y pudo ser sí. también ahí determinante ¿Veis esos pequeños detallitos de, de cosas que van sucediendo Durante una pelea y que al final Decantan la balanza Y no me canso de enseñar esto Voy a volver a ser pesado que veáis que una cuenta que llega a semifinales doy no, fe, no, doy ti, fe. no tiene por qué ser tan ballena, ¿no? Aquí no hay nada, no hay nada. Nosotros vamos con lo justo, vamos con las manitas, con la cabeza y con el corazón. ¿Veis? Lo sí, no, no puedes decir, en realidad, puedes, o sea, puedes hablar del, del dinero, no, no importa. Es una de, cosa que no, que no me gusta, ¿no? Pero que, que vamos, vamos, vamos con otras cosas, vamos con, sí, sí, sí. con otras cosas vamos, adelante. Sí que es un mínimo lo que ha sido la aportación y, y más entre, entre varios vamos que, que no es lo que la gente se puede llegar a imaginar eso es, eso es. y miráis, miráis aquí ¿eh? nuestro mixer rango 11 ¿eh? más baja que la cuenta de ludo muchísimo más baja que la cuenta de damon que la de aterreki que la de great nuestros rivales durante estos días vamos fakir ni qué decir Team baun ni qué decir greyhays ni qué decir ludo sí, sí. la tiene superior el mixer Pecho un poquito más bajo que nosotros, está a 10 alto, llegando al 11 dentro de poco. Suponemos Víctor, ya sabemos que es semifinalista con el mixer más bajo, junto con Sailor y Daemon más alto también. Bueno, seguimos avanzando, seguimos con estrategia, seguimos con vuestro apoyo. Adelante. ¿Cuánta velocidad de diferencia debe llevar un Hasun y un Sura de C? Va a depender mucho de la alineación en la que quieras jugarla, pero la recomendación mía es que los lleves pegados, porque el objetivo es. Que les dé doble turno en el, la primera ronda, que escondas a Hasun, que normalmente es el motor de ese equipo, o a Sura, y que en segunda ronda vuelva a tener doble turno y Sura ya se convierte en una máquina. O sea, ya con que sobreviva, en tercera ronda va a matar a todo el mundo. Por aquí hemos sacado alguna pelita adelante contra Greyhaze, ya no me acuerdo cuándo, en la cual Sura es una bestia. Se carga a Manigoldo y a Perséfone con la vida que tienen, haciendo ya daño real a partir de ronda 3, ronda 4. El escudo no se lo pueden quitar fácilmente. No hay muchos personajes que puedan hacer siete ataques que le rompan el escudo, con lo cual es una bestia. Mira, nos dice Tito Smoke, traeros a Bruno por Navidad. Lo vamos a intentar. Es, hablamos muchísimo con él todos los días. Se pasa por aquí, por el canal. Y lo estamos... Trazos, sí. Padre, sí, 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 sí. Nosotros hablamos con muchísimos jugadores. ¿eh? Juanca lo puede saber. Nos llevamos genial con muchísimos jugadores. Jamir, que nos hablan, nos comentan. Les gusta nuestra TED. Y, y nos, nos hablan, nos preguntan cositas. Pues mira, te puedo decir de todos estos que hay aquí. Mira, con Fakir hemos hablado otras veces, pero bueno, de otra, otras cosas variadas. Con Meta, bueno, ya sabéis, compi, compi sí. brutal. Tenemos muy buena relación con él, pecho que decir. Con Great, no sé si la está manejando Great o Rodri, sabéis que Rodri, bueno, súper amigos desde hace muchísimo tiempo. Le invito a que pase por el canal cuando quiera. Se vivo le estuvimos comentando, ¿te acuerdas el Jamir pasado con él? Sí. Hayden, bueno, amigo del Hayden. canal y amigo personal, Hayden. que bueno, Hayden, hablamos también mucho de Tech sí. con él. Damon ah, y Julio, que deciros, ya os he comentado que hemos hecho una miniatura personalizada, nos han pasado sus logos. Kemin, bueno oh, Kemin. Eh, Kemin, todos, somos todos Kemin. <laughs> Compi de Legión, Akat, bueno, con Akat incluso le hemos dejado la cuenta, así que como para contaros, es un amor de persona, le quiero un montón, le tengo un montón de estima. Y él siempre dice que no tiene manos. Nada más lejos de la realidad. Hace milagritos. Tiene mucho mérito también, ¿eh? Con Almes tengo buena relación. He hablado. Antes coincidíamos en el InterServer y hablaba mucho con él porque coincidíamos en Conquista Legión. Siempre muy educado. Y ahí se ha pasado por el canal. Muy educado. Persona súper educada. Grey Hays, antes hablaba más con él, ahora es que no sé quién maneja exactamente la cuenta, porque sé que juega GA, sé que juega Rozan, a veces está mágico. Entonces hablamos con mágico, que está ahí en el mundo Pokémon, ya lo sabéis. Romántico, Álvaro se pasa por aquí, otro amigo y le conozco personalmente, ya lo sabéis, hemos estado en algunos de esos eventos de Huawei, un crack el tío. Y un romántico... Literal. <laughs> bueno, Víctor me gustaría conocerle. ¿eh? Voy a preguntarle a Bruno, vamos a ver si podemos hablar con él y le, le podemos aquí acercar al canal algunas impresiones. Pues es interesante, porque es verdad que oye, ha jugado muy bien. Sobre todo me ha, me ha impresionado la, del, la de Frost con, con la Pandora. Pandora, eso es, hecho esa tech. sí, sí, que nos, A ver si nos conseguimos que nos la explique que, que se la vamos a copiar, ¿eh? Bueno, Capricornio, amigo, nuestro compi italiano, con alma española, que crack, Capricorn, ya sabes que te queremos. Dimalucas hemos hablado un poquito algunas veces con él, ¿no? Cositas. Sí. Tiene la skin, yo creo, de De Hades. Sí, sí, de Hades. Creo que es la roja. No, hablo de memoria un poco, pero creo que es la roja. Es no sé si Fakir de... tiene la. Sé que hay amarilla, roja, azul. No sé si ahora mismo es la roja la que tiene él. Dudo. Creo que Fakir es la azul, si no recuerdo mal. Yo sé que la que él tiene daba más puntos en el pabellón de aspecto. Sí. Yo creo que la que más puntos da en el pabellón de aspecto es la que tiene eh, Dimaluca. Nos pregunta Frank, ¿sería bueno 30 diferencias de velocidad entre Hasun y Sura? 31 siempre sabéis que es el límite, ¿no? Pues si acaso nos lo deceleran. Un decelerador. Claro, sería el límite, pero en un equipo brillo si alguien tiene decelerador. Con Hipnos no funcionaría porque sabéis que decelera 80 puntos, entonces no entraría dentro de ese rango. Y si te van a jugar un equipo brillo, normalmente te deceleran dos veces. Con lo cual, bueno, 31 sería una diferencia es... asumible, se podría plantear así. Sí, entiendo la pregunta, porque hay veces que, eh, quizás muchas veces las partidas que veo ahora en legendario no, pero un poquito más abajo, tanto en inmortal como en, en, en diamante, es muy común que hay, que hay veces que la gente le pone a Atena, le pone... De ah, correcto, correcto, la entonces sí, un toquecillo. Eh, o sea, eso quizá es eso. Quizás sea interesante lo que dice... Sí, 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 Frank, dice, ¿no? pues entonces sí, Frank. Confirmamos que 31 sería ese límite óptimo para establecer la diferencia entre Hasun y Sura, para evitar que nos lo deceleren. Lo decía eso, acostumbrado al tema del brillo, que te deceleran más de una vez, y que si es sí, sí. hipnos te va a decelerar 80 o más si tiene el decelerador como cosa. Sí, sí, sí. Yo lo entiendo por lo que tú lo dices, porque además, hmm. ¿verdad? y ya en el, en el mundo competitivo, el, el como central de Atenas pues tiene que ser lo que más velocidad te dé todo. Pero es verdad que es muy, es muy frecuente, tanto en Diamante como en Inmortal, que se use de decelerador para eso. Correcto, correcto. Buen apunte. Mira, nos dice Virgi que Fakir tiene el azul y Dima la naranja. Bueno, pues yo, yo creo que sí, que será esa la diferencia, ¿no? Que tiene el pabellón más alto de skins por eso. Bueno, pues Juanca, yo creo que te voy a dejar la cuenta, te voy a dejar a los mandos. Vamos a cerrar el stream Muy aquí. Bien. Agradeciendo a todo el mundo que se ha pasado. No sé si habéis visto la pelea en directo, los que estáis aquí ahora, si no, os recomiendo que retrocedáis y la veáis porque ha sido apasionante con los comentarios de J, exaltado hasta más no poder, pero siempre poniendo ahí toda la carne en el asador, con Arboria que nos ha echado una mano y se ha notado, como, que sí se ha notado, gus gus, le puedes decir Virgi, gus gus, máquina. Una máquina, <ríe> máquina. <ríe> Juan K, nuestro hombre Zen, muchísimas gracias por estar sí. aquí. A gracias, y ya sabéis, el que os habla, Jaycee, os quiero, sois parte de la familia del team, acompañadnos que la cosa está mejorando, ya veis que el stream va creciendo, vamos mejorando cositas y os necesitamos a nuestro lado porque si no esto no tendría sentido. Pasad un buen día, sed felices, mañana volvemos con las semifinales, cruzad los dedos por favor, queremos Ojalá. un rival competible. <laughs> Dejamos a Fakir que siga su camino y cualquiera Exacto. de los demás estará bienvenido. Bueno, Frank, sí, J emocionado. Bueno, muchísimas gracias a todos, Dargor, Virgi, Frank, Clan, abrazo, a todos, Creador, todos. Luis, todos los que estáis aquí. Un abrazo enorme. Hasta mañana. Hasta mañana, chico. Adiós.